Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Este es un vídeo informativo en el cual simplemente voy a redactar la información sobre los efectos de la alga espirulina en la protección o prevención, según estudios científicos, en cualquier tipo de cáncer bucal. No represento a ninguna empresa en este vídeo y no estoy promocionando ninguna marca concreta de DXN, de espirulina. Aunque yo tengo mis propias marcas favoritas para mi propio consumo, obviamente para prevenir cualquier riesgo. Esta es una página oficial, es un sitio, aquí arriba lo pone, sitio web oficial de gobierno de los Estados Unidos. PubMed es la Biblioteca Central Nacional de Biotecnología e Información Científica del gobierno de Estados Unidos, donde se publican miles de estudios científicos. Obviamente hay estudios que son actuales y estudios que son muy viejos. Este estudio, por ejemplo, es del año 1988, en el cual dice, se demostró que un estrato de alga espirulina, esto es una marca, previene el desarrollo de tumores en la bolsa bucal del hámster, cuando se le aplicó tópicamente una solución de dimetilbenzantraceno, que es un producto químico que produce cáncer. Se hizo un experimento y se demostró que los animales que consumían el alga presentaron una ausencia completa de tumores. Sin embargo, a las que no se les administró el alga espirulina, obviamente acabaron teniendo cáncer. Bien, aquí tenemos otra página web, que esto es la MDPI, que esto es, para que ustedes sepan, es publicación pionera académica de acceso abierto a todas las comunidades académicas desde el año 1966, en el cual extrae de 418 revistas diversas de acceso abierto, incluso 409 revistas revisadas por un respaldo de 115.000 expertos académicos que comparten su misión y valor y compromiso de brindar un servicio de alta calidad a nuestros autores. Publica más de 98 revistas clasificadas con alto impacto dentro de sus campos desde el punto de vista científico y médico. ¿Sí? Y según esta revista, tenemos aquí otro artículo en MDPI, en el cual dice que microalgas como fuentes de alimentos funcionales, aquí explica, es bien sabido que debido a su riqueza de productos de alto valor, sustancias de alto valor, las microalgas ofrecen una actividad antiinflamatoria, antioxidante, antitumoral, antiglucémica, hipocolesterolemiante y antimicrobiana. Además, los hallazgos de la presente investigación muestran que las microalgas también podrían tener un impacto significativo en la salud bucal. Varios estudios coinciden en la potencial aplicación de las microalgas para la prevención del cáncer. Es decir, repito, varios estudios coinciden en la potencial aplicación de las microalgas para la prevención de cáncer oral, así como el tratamiento de periodontitis crónica y diferentes enfermedades bucales de origen microbiano. Dicho esto, ayer tuve una reunión con un médico que decía que no se lo creía. Le di un montón de información y me decía que eso era mentira. Ni siquiera lo miró. Hay médicos que no se actualizan y hay personas como yo, que no son médicos, o como usted, que no es médico, que está informándose de los últimos descubrimientos que pueden ayudarle a salvar su vida. Y es la persona que ha hecho este estudio, es Biología de los Organismos, Estrés, Salud, Medio Ambiente,
la Universidad de Le Mans en Francia. Que algo sabrán. Intereses, biología de las células cancerosas, reparación del ADN, elementos transposibles. Algo sabrá este señor que muchos médicos que no están al corriente. Si usted quiere consumir espirulina, si quiere póngase en contacto conmigo y le informaré de los diferentes tipos de calidades, de los precios y las mejores marcas. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.